este momento para poder premiar a los dos equipos que participaron en los Juegos Florales Escolares Nacionales, tanto en teatro en la etapa regional como también en ensamble en lo que fue la etapa regional también. Así que vamos a invitar al profesor Dionisio para que pueda disponer los estudiantes y puedan venir rápidamente para ser premiados. Y los logros continúan llegando para la institución educativa Casa Grande. En esta parte del año se suman otros ya conseguidos hasta el momento. La formación de este lunes fue el momento preciso para reconocer el trabajo consagratorio de estos chicos. Algunas actividades, así es de que muy contento de verdad por este premio, por este logro que obtiene nuestro buen valor David Lucano Nieves, que es el ejemplo para ustedes para que puedan seguir también estos mismos pasos, esta misma senda. Así es que aplaudamos a nuestro alumno, no cuesta nada los aplausos, las vivas y la alegría contagiosa que nos comparte siempre nuestros estudiantes. Aquí los aplausos llegaron para David, quien clasificó a la etapa nacional de las Olimpiadas de Matemática, de Nilsson, quien pasó a la etapa provincial del concurso de canto organizado por el Ministerio de Salud, al grupo de teatro que llegó hasta la etapa regional y para los muchachos que forman parte del grupo de ensamble musical que también llegaron hasta la misma etapa. Hace algunos días atrás participamos en el concurso regional tanto de teatro como de ensamble vocal. Lo hicimos de la mejor manera, dejando en alto el nombre de nuestra institución educativa. Y la semana pasada, justamente el día viernes, también salieron los resultados de las Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática, en las cuales pues nuestro gran valor, David Lucano Nieves, ha clasificado para la etapa nacional. Así es que contento de verdad por estos logros que nuestros estudiantes nos dan. El día viernes ganó de Nilsson pues la etapa distrital de concurso de canto que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, y pues fue un ganador, diríamos, rotundo, contundente. Para el director Marino León Castillo, este tipo de éxitos se deben al trabajo que realizan los chicos con sus docentes y al esfuerzo que consiguen, incluso fuera del horario de clases. Hay la perspectiva de trabajar con los estudiantes las inteligencias múltiples, que tiene que ver que el docente identificar las capacidades, los talentos, las habilidades de nuestros estudiantes y luego llevarlos a un proceso de entrenamiento, de fortalecimiento de estas mismas habilidades, y entonces aprovechar las oportunidades de los concursos que siempre están allí y que son públicos, son de carácter nacional, y entonces estar al, como se dice, la expectativa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir y participar y ganar. En esta oportunidad, el también docente está seguro que de todas maneras en la etapa nacional, junto a David Lucano, el oro es seguro. David Adrián, que está participando en las Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática, obviamente es un proceso mucho más complejo, pero que de repente, sino que con seguridad, él va a ocupar pues no solamente la, como dice, va a ganar la medalla de plata, sino la de oro. Lo vamos por estos premios que él pueda ir conquistando, pueda ir consolidando en su vida. Y nosotros contentos institucionalmente, muy contentos y muy alegres porque esto ocurre pues con nuestros estudiantes. Conversamos con algunos de los chicos que participaron y seguirán participando y no se guardaron nada sobre su preparación y qué es lo que esperan. Yo me estaba preparando ahí con las clases en la tarde que también da el colegio, brinda clases en la tarde con el profesor Roberto también, ahí me estaba preparando para dar este concurso. Y también el alumno del año pasado también está enseñando en ahí en la tarde y también yo me preparo con él. O sea, técnicamente él sigue dándome conocimientos y eso para poder tener un buen resultado en estos concursos. Esta vez espero buscar la de oro porque cada año se supone que cada persona debe ir superándose a sí mismo. Por eso yo esta vez espero obtener la medalla de oro. ¿Cómo va a ser tu preparación de acá para adelante? Porque es otra, una etapa más dura de la que es. Sí, es una etapa más dura, cierto, porque tienes que escribir el procedimiento de cada pregunta resuelta. Es un poco más complicado. Y son hartas personas, los mejores del país, los que van a ese concurso. Por eso tengo que prepararme más duro con el profesor Roberto, que me enseña unas clases más estrictas. Así, y así prepararme para poder dar un buen resultado en los exámenes. Fue bastante difícil porque faltó bastante a clases para poder ensayar. También el profesor nos tenía ahí, al más mínimo error teníamos que empezar desde cero. Pero supongo que al momento de concursar ya estábamos lo suficientemente preparados para lograr obtener un puesto. Por eso la etapa provincial para nosotros fue bastante fácil. El problema empezó con la etapa regional porque bueno, hubo todo un caso ahí. Quizás esa es la razón por la que actualmente no tenemos otra medalla. ¿De qué trata la categoría ensamble? Cuéntanos un poquito.
Bueno, la categoría ensamble más o menos trata de voz, que obviamente es el canto, y instrumentos que van tocando los mismos alumnos. O sea, no es pista, lo van tocando. Ya yo llevo conociendo al grupo ya 3 años ya, pero sí, este mismo año empezamos a practicar, por ejemplo, más o menos a mediados de junio empezamos a practicar. Hemos practicado esa obra. En sí, nuestro propósito no era ganar los Juegos Florales, sino era más para ir a la Escuela de Teatro, pero igual queríamos participar, dar de todos nosotros en verdad. El objetivo, como el nombre del proyecto que nos dieron los de los Juegos Florales, fue Ciudadanía en Acción, creo, convivencia. Medio raro era, pero la cosa es que se trataba más de entender cómo es que una persona podría mejorar el medio ambiente, o sea, dedicando y ayudando también a la gente. Era como ayuda al prójimo y al ambiente. ¿Ustedes qué propusieron? Nosotros propusimos una obra que conjugiera todo eso, que conjugiera el mensaje y que representara en sí lo que los del Juego Florales querían ver. ¿Cuál era tu papel dentro de la obra? Literalmente mi papel era como un tipo vago, mejor dicho un Brian. Literalmente. ¿Era el que contaminaba? No era que contaminada, sino que era como una parte que vivía en ese ambiente como de basura, así. Pero sin embargo sabía su realidad. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se llama? Cuando encuentra una familia que también es pobre, se junta a ayudar y hacen recolectas de caridad, así, haciendo obras para ganar dinero. Atrás quedan algunos episodios malintencionados contra el plantel educativo, pues ahora nuevamente resalta el talento de los alumnos para continuar dejando en alto el nombre del Colegio Nacional Casa Grande.